Tras el primer y desastroso intento de desembarco naval, anglo-francés en Gallipoli, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, fueron las tropas españolas las que, en 1925, realizaron el primer desembarco moderno con éxito, utilizando simultáneamente, medios navales, aéreos y terrestres, bajo un único mando español. Este hecho, se produjo en el norte de África, concretamente en las cercanías de la bahía de Alhucemas. Se reunió un contingente superior a los 13.000 hombres y que, por primera vez en la historia, incluyó el desembarco de los primeros carros de combate, y piezas autopropulsadas de la artillería española. Fue necesario el uso de más de 38 buques de guerra y 36 navíos de transporte, entre los que se encontraban algunos buques franceses. La Fuerza Aeronaval Española, estuvo compuesta por más de 162 aviones, además de otros medios aéreos propios de la época, como dirigibles y globos cautivos. Este primer desembarco moderno, realizado por España a principios del siglo XX, también incluyó el hito de utilizar, por primera vez, el portaaviones español de Galo. Curiosamente, en este desembarco español en tierras africanas, se utilizaron 26 barcazas de desembarco tipo K, que habían sido compradas al Reino Unido, y que eran las mismas que los ingleses habían utilizado 10 años antes, durante el fracasado intento de desembarco de Gallipoli. 19 años después, el Estado Mayor del general americano Dwight Eisenhower, llegó a estudiar con detalle los planes de desembarco españoles en Alhucemas, cuando se estaba trazando la invasión de Europa en Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del tiempo, se han utilizado diversas siglas para definir este tipo de barcazas o lanchas de desembarco, cuyo único objetivo es realizar el traspaso de medios humanos y materiales, entre los buques y las playas. Vamos a conocer las designaciones más relevantes, antes de describir en detalle las lanchas españolas. Se utilizaron las siglas L, C, A, para identificar las lanchas usadas para atacar puntos determinados de la costa y con un desplazamiento inferior a las 10 toneladas. Tenían capacidad para hasta 30 soldados. Y como vemos en la imagen, ofrecían una especial protección, en la parte superior, a las tropas transportadas. Debido a la necesidad de poder desembarcar un mayor número de tropas, en la misma playa, se diseñaron los navíos L, C, I, con desplazamientos de hasta 300 toneladas, y capaces de transportar hasta cerca de 200 soldados. Totalmente protegidos en su interior. Además, estos buques contaban con una fuerte artillería para la defensa antiaérea y de apoyo al propio desembarco. Para el transporte específico de carros de combate, y otros tipos de vehículos, directamente sobre la misma playa, se designaba como L, C, T, a los navíos con un desplazamiento cercano a las 400 toneladas. Cuando la playa quedaba asegurada y se ejerce el dominio del espacio aéreo, naval y terrestre, llegaba el momento de los navíos medianos de desembarco de material rodante. Con la designación de buques L, S, T, se conoce a los navíos capaces de descargar, especialmente, todo tipo de vehículos, de ligeros a pesados, a través de sus compuertas de proa. Aunque también se puede hacer directamente sobre un puerto artificial. Estos son buques de hasta 4.000 toneladas y capaces de transportar hasta 13 carros de combate, además de otros 33 vehículos medios, en su bodega inferior. También cuentan con sistemas de defensa antiaérea. No tenían una alta velocidad debido a la ubicación de su compuerta de proa, por lo que, posteriormente, se eliminó y sustituyó por una rampa colgante. Hoy en día, son sustituidos por los denominados buques anfibios, con mayores capacidades de transporte y autodefensa, aunque sin capacidad de varar sobre la misma playa.
Más recientemente, se comenzaron a utilizar las siglas LCVP, que pueden hacer referencia a una lancha específica para hasta 140 soldados. Son una versión mejorada de las antiguas LCA, ofreciendo una alta protección a sus ocupantes, hasta la misma zona de desembarco. Hoy en día, se está optando por una lancha o barcaza de desembarco que permita transportar, indistintamente, diversas combinaciones de tropas, vehículos y medios blindados. Se designan, como lanchas LCU, aunque también se utilizan las siglas LCM. Tienen un desplazamiento de alrededor 1500 toneladas, y son capaces de depositar en la playa, hasta 3 tanques pesados, o 400 soldados, o una mezcla entre ambos. Al igual que las anteriores, están dotadas de un sistema completo de navegación y cuentan con alojamientos protegidos para la tripulación, así como diversos servicios para los pasajeros. No disponen de ningún sistema de defensa de proximidad. Con la designación LCU, se encuentran las lanchas con menos de 300 toneladas de desplazamiento y que son capaces de desplegar, sobre la misma playa, un carro de combate pesado, o 4 vehículos medios, o hasta 120 soldados. Son lanchas diseñadas, específicamente, para poder ser estibadas en el interior de las bahías inundables de los modernos buques de transporte anfibio, conocidos como LPD. Su diseño, hace que su tripulación pueda operar la lancha, de forma independiente, hasta durante 14 días, pudiendo recorrer una distancia de hasta 1100 kilómetros. Y para terminar, están los aerodeslizadores, denominadas LCAC. La ventaja de estos tipos de navíos de desembarco, en relación con las lanchas antes explicadas, está en su alta velocidad, cercana a los 55 nudos. Es decir, próximo a los 100 km por hora. Pueden ser descubiertos, como este modelo americano. Suelen estar por debajo de las 400 toneladas de desplazamiento y con capacidad para transportar hasta 75 toneladas de carga, como un carro de combate, varios vehículos ligeros o tropas. Incorporan algunos sistemas básicos de armas, para su defensa antiaérea y de proximidad. Y este es un modelo ruso cubierto, con 550 toneladas de desplazamiento, pudiendo transportar hasta 3 carros de combate, o de 8 a 10 vehículos mecanizados, o 500 soldados. Estos navíos, están dotados de diversos tipos de sistemas de defensa, como cañones, misiles y lanzacohetes.